Las aguas que rodean la isla son frecuentadas por pescadores, que encuentran aquí gran variedad de especies, como los amarillos, surubíes o bogas. Pero sin dudas, el gran desafío del lugar es el dorado. A pesar de lo intimidante de la situación, le dije que sí al reto de la pesca deportiva del dorado. Hola, Walter. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se necesita mucha suerte para pescar un dorado? Mucha suerte. ¿Y cómo mucha me ves suerte. En la lucha, cuerpo a cuerpo? Te veo con actitud y con buenas ganas, así que eso es el lo más importante. Bueno, dale, vamos. Bueno, llegamos, Walter. Bueno, este es el point. ¿Para este la es pesca? El inicio de nuestra actividad en la tarde. ¿No? Estos son los artificiales. Estos son los artificiales, son señuelos. El dorado lo ve porque ataca por vista, no por olfato como los otros peces que habitan en esta zona. Ataca al artificial y queda prendido de los robadores. Vamos a armar los equipos. La lucha del hombre y el dorado. Vamos. Bien. ¡Esa! Bien. ¿Y ahora? Y ahora deja que se vaya el nylon. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar así? El sistema es muy preciso, Guido. Sí. Vamos a hacer 3-4 pasadas en este pesquero. Si hay, tiene que picar. Si no, seguimos la búsqueda en otro pesquero. ¿Qué sería exactamente la pesca deportiva? La que se practica generalmente con artificiales. ¿Eso incluye la devolución del bicho? Generalmente hay que devolverlo. Generalmente se lo devuelve. O sea que no me lo voy a poder comer, no hay que te devolverlo. Lo vas a poder comer. Bueno, la próxima. Le tiro un bifecito, algo, ¿no viene? Doradito, doradito. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Y qué hago? ¿Junto? Esta mano acá arriba. Sí. Y juntá que no se afloja. Ahí viene, lo siento. Ahí viene el tigre, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Míralo, míralo. Qué hermoso dorado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo tengo. Lo tenemos. Mirá lo que es este, bicho. Quiero una foto con el dorado. ¿Me sacás una? Bueno, lo devuelvo al agua ahora. Un beso en la cabeza sin miedo para volver. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bueno, Walter, lo devolvimos. Vimos que se fue nadando vivito y coleando. Espero que le haya pasado bien. Increíble, la y verdad seguimos pescando. Para mí es una experiencia... Bueno, me alegro mucho y bienvenido nuevamente al Paraná. Gracias. Walter me enseñó los mejores secretos para luchar contra el tigre del Paraná. No fue nada fácil, pero con el último rayo de sol logré mi objetivo. Ahora navego rumbo a mi próximo desafío.